Okay, I need to see you, Jorge. I need to see you. Lo estábamos viendo. Blanca Margarita Chávez Pérez. Okay, Felicita Cruz de Pereira. Present. Okay. Grecia Yulisa Pereira de Villegas. Present. Helen María Chávez Quintanilla. Present. Lizeth Guadalupe Ramos Sánchez. Present, teacher. Okay, Mauricio Orlando Rosales is not present. And Ana Gladys Quintanilla de Ramos is not present. Julio Tito Orellana. Present. Okay. Giovanni Vladimir Escamilla Gómez. Well, Giovanni was present at the beginning of the class because I took the attendance, but right now I don't know where he is. Maybe he lost connection. Francisco Javier Villatoro Canales. Present. Alonso Antonio Turcio Brizuela. Present. Andrea Natalie Espinal Umanzor. Present. Wendy Azucena Pérez Hernández. Present. Okay. Can you turn on your camera, please? Wendy? Yay! There she is. Beautiful Wendy. Thank you very much, Wendy. And Pedro Antonio Hernández. He is not present because he had something to do, pero creo que ya hizo lo que vamos a hacer ahorita nosotros. Okay. Bueno, vamos a comenzar con llenar la nota de satisfacción. Solo recordarles ciertas cosas. Bueno, se los voy a decir en español porque va a ser más claro para que nadie cometa ningún error. Porque no tenemos que cometer ningún error. Pero les voy a ayudar. I'm gonna help you. So, ahorita les muestro. Give me a second. Give me a second. Bueno, esto lo vamos a hacer después. All right. Okay. Vaya, lo que necesitamos y que es bien importante, si lo puede hacer con copy and paste, mucho mejor. All right? And here... Perdón, ¿y esto lo podemos hacer en el celular o hay que hacerlo en la compu? Lo puede hacer en el celular, pero si tiene copy, si lo puede hacer copy and paste, mucho mejor. Para no cometer ningún error, porque deben de ir los guiones exacto como van, las flecas exactas como van, ¿ok? Ok. Si no tienen computadora o algo así, bueno, sería bueno que tuvieran dos dispositivos, porque en este les voy a estar explicando y en otro pueden estar haciendo llenando la nota de satisfacción. Now, estos son los datos que necesitamos importantísimos. Número uno, esta orden de inicio. Este número es solo para nuestro módulo, es exclusivo, así que tiene que ir así como va. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí no se preocupe porque el sistema le da varias opciones y usted va a escoger, obviamente, inglés corporativo. ¿Okay? Nombre del curso, inglés principiante módulo 1. That's the name. ¿En qué fecha inició el curso? 28 de September. September. September, yeah. 28 de septiembre del 2020. ¿Y finaliza? 23 octubre. Ahora. October 23rd. Oh. Acuérdese que es ordinal number. Ya lo vimos. Ok. Esto es súper fundamental lo que vamos a llenar. Ok. Right, entonces, comenzamos. Antes de... ¿Cuál es la clave, Bruno? Antes de comenzar, decirles, cuando ustedes le den clic al botón enviar, les voy a mandar cuando ustedes le den enviar, al final les va a aparecer esta encuesta. Espérenme, vamos a ver. Ahí está.
Dice encuesta de satisfacción inglés, le va a aparecer un chequecito con círculo verde y va a decir gracias, la respuesta se ha enviado. Cuando a usted el sistema o la computadora le tire eso, tómale una captura de pantalla y la manda al grupo con su nombre. O sea, usted la va a enviar al grupo como una foto, pero le va a poner un mensajito y ese mensajito va a ser su nombre completo. ¿Okay? Okay. Porque eso va a dar fe y constancia que usted ya completó la nota de satisfacción. Ok, vaya, vamos. Es esta encuesta. El link está allí en el... Exacto. Ahí está. Allí está. Yes. Tu apellido, teacher. Sorry. Tu apellido para ponerle ahí el comentario. Gómez. Ah, uy, ok. Ana Ruth Gómez. Ok, gracias. Ana Ruth Gómez. Pero ahorita vamos así, despacito, vamos a ir todos de la manita, juntos. Ok. Bye. Lo primero, ¿ya están todos ahí? Yes. Ok, primer punto es el número que les enseñé. ¿Lo tienen? Yes. Yeah. Si no, no, lo voy a escribir yo aquí ahorita. Don't worry. All right, very good. Don't worry. Be huggy. Don't worry. Don't worry. Be happy. Mm-hmm. Ahí le estoy escribiendo el número. Tiene que ir así, mire, con guiones, con la pleca, porque acuérdese que... Ok, así es. 26687, guión medio, 5930, guión medio, 0063, pleca, 2020. ¿Ok? Ok. Ok. Vamos al siguiente paso. Siguiente paso, or next step, is su nombre completo. Acá. Voy a poner el mío, digamos. ¿Ok? Uh-huh. ¿Ya estuvo? No. ¿Mayúsculas, teacher? No. Sí, mayúsculas, no importa. Ok. Yo soy la mayúscula de inicial, la puse, está bien. Y no, no, y no importa, con que vaya su nombre completo, yes, la mayúscula puede ir en así. Ok. Acuérdese que es uno, son, all right, así, ok. Vale, ¿ya llenamos lo del nombre? Yes. Vamos a correo electrónico. Paso número 3, correo electrónico. ¿Ok? Uh-huh. Correo electrónico. Número 3. ¿Estamos bien? Chair. Yes. Tito, Chair. Dígame, Tito. Fíjese que no se puede hacer copy pega porque no da acceso que copiarlo de lo suyo. ¿Va? Ah, no, 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 no. No. Si quiere, entonces copielo así, Tito. Ah, sí, para que. Ah, ok, deme chancecito. Va, está bien. Y los espero. Del WhatsApp tenía que ser. Del WhatsApp. Mm-hmm. Ah, sí, no, de mi captura no, de ahí no se puede. Tiene que, de ahí donde se les mandó la información. Ah, uh-huh. Ok, ya voy a revisar entonces. No, vale. Pero hágalo ahorita así a mano, Tito, si quiere. Para, lo vale, esperamos, no hay ningún problema. 59, 30. Ese número tiene que ser 2687. Sí, ¿no? este es. Uy, es okay. Que yo estoy complicada en el celular. 687. Vaya, ahorita lo voy a hacer grande esto para que lo vea.
Esto es algo bien delicado, por eso es que no se preocupen, que aquí vamos a tener toda la paciencia del mundo. Don't worry. Yo me quedé en 26,687. Quiero ver. Ahí está, ya sé. Se lo puse más grande. 30. Ya lo envié. 59. Ah, Alonso, my God, que se adelantó, muchachito. No. Ay, Alonso. Vaya, ahora le tengo una pregunta. ¿Tomó la captura de pantalla? Claro, ya se la envié al WhatsApp. Eso, vamos a ver, quiero ver. Ya me están respondiendo por ahí. ¿No le vamos a dar pau pau? No. Ah, muy bien, Alonso, muy bien. Vaya, ya tenemos el primero. ¿Ok? Y los espero, no hay problema. Pero 063. Teacher, es inglés corporativo obligado. Sí. Vaya. ¿Ya estuvo lo del número? Perdón, teacher, donde dije el nombre completo es su nombre, ¿verdad? No, el de ustedes. El mío. Ah, ok. Sí, no, ese es, mejor lo borro porque no se me va a confundir. ¿Y el solo nombre para... de curso que ponemos? Ahorita, espérenme, no se me adelanten porque, porque no nos podemos confundir. Vaya, vamos por nombre completo, ¿ok? Ok. Vaya, correo electrónico, ya lo pusimos. Ahora vamos con número de celular. ¿Ya estuvo? Puede haber placa, sí, ¿verdad? Sí. Ok. Número de celular. Okay. Número de celular. De ahí lo siguiente va a escoger su... El número de, perdón, teacher, el número de celular va con sin guión. Póngalo con guión. Ok. Yo sin guión lo puse, teacher. ¿Lo puso sin guión? Sí. Y ya lo envió. Vaya, permítame un momentito. Okay. Give me a second. Estoy... Jorge, ¿usted ya la terminó? Ah, no, Antonio, ¿usted ya la terminó? Sí. ¿Y el número de teléfono lo puso con guión o sin guión? Sin guión. Sin guión. Ah, pa, entonces pongámoslo sin guión. Thank you, Antonio, okay, for helping me. Gracias. Vaya, vamos con el número 6, departamento de residencia. Ahí usted va a escoger, ¿ok? Departamento de residencia. Teacher, ¿y si lo dejamos con guión, qué pasa? ¿Ya lo mandó usted así? Ajá. ¿Y le tomó captura de pantalla? Sí, la voy a mandar al grupo. Ah, vaya, mándelo. Lo tienen que mandar, eso es obligación, con su nombre abajo. Ok. Okay. No, creo que no habría problema, Blanca. Ok, aquí vamos a ver, espérenme. Sin guión me están comentando. El número de teléfono va sin guión. Sin guión. ¿El nombre del curso, teacher? Ahorita. Please.
Ok, very good. El número de teléfono va sin guión. Empresa donde trabaja, bueno, esos son documentos, de ya datos de ustedes. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Tienen que escoger esta opción. Empresa donde trabaja, tiene que ponerlo tal cual está en planilla. Como mandan su documentación. Ajá. Como se llenó la ficha de inscripción. Exacto, tienen que concordar todos esos datos. Me comentan que si le pusieron el guión no afecta, Blanqui. Ah, pues ahí en el nombre decía. Oh, ok, teacher, gracias. Ok, all right, very good. Vaya, empresa donde trabaja, tal cual como lo envían en sus documentos, ok. Tal cual está en la planilla del seguro. Así como no, porque así en la ficha lo pedía como la planilla del seguro. Así como los mandan en sus documentos para inscribirlos, como los mandaron. Ok. Vaya, perdón, nombre del curso. Vamos al nombre del curso. Ahorita les digo. Teacher. Dígame, Tito. Vaya, pues en el caso, porque vaya, cuando uno ya no la solicitó, le piden el nombre de la empresa y el nombre que aparece en la tarjeta del seguro, ¿verdad? Porque nombre de la empresa. Ok, gracias. Yes. Vaya, ahorita les pongo el dato. Se me pierde. Ok, aquí está. El nombre del curso es Inglés principiante. Exacto, inglés principiante. Módulo 1, ¿ok? Inglés principiante, módulo 1. Inglés principiante, módulo 1, ese es. Vaya, el número 11, ahí ya depende de ustedes. Ahí ya yo no puedo meter mano. En el número 11, ni en el 12, en el 12 sí. So, nombre del curso. Inglés principiante, módulo 1. Número 11, eso ya es ustedes, es personal. Fecha que inició el módulo. Sorry, no puedo desbloquear el teléfono. Fecha que inició el curso, 28 de septiembre. Ok, very good. 28 del 09. 28-09-2020. Y la fecha de finalización es este día. Voy a ponerle mute aquí a un microfonito. El nombre inglés principiante módulo 1, así como se los envié en la imagen, debe llevar sus comillas, respectivas comillas, acá. Inglés principiante módulo 1. Ok. En mayúscula. ¿Perdón? En mayúscula o puede ser. Sí, mayúscula. Híjole. Uh-huh. Abre con comilla, inglés principiante módulo 1, cierra comilla. Ok, very good. Vaya, la fecha de finalización es... Tiene comillas. Este día. Ok, very good. Hoy, 23. Ahorita estoy viendo aquí el dato. 23 de octubre. Este día tan hermoso. Ay, beautiful. Beautiful. A beautiful day. Número 14. Ya no puedo yo decirles nada. 15 y 16 ya son para ustedes. Y cuando le dé clic en enviar, ahí ya mandaron varios al grupo. Vamos a ver. Qué enviar, hay que mandarlo al grupo. Sí. Cuando le ahí en el grupo están varios modelos, porque ya enviaron Alonso, Antonio,
Pedro Antonio Hernández, Jorge Alexander Reyes, Francisco Javier Villatoro Canales, Wendy Azucena Pérez Hernández. Ellos me lo han enviado ahorita la foto. Quiero una consulta. ¿En qué momento le vamos a dar captura? ¿Cuándo le dé enviar? Ah, ok. Uh-huh. A lo que le aparezca que diga. Espéreme que voy a callar donde está Kaiser porque no puedo. ¿Dónde está ladrando Kaiser? I don't know. Ah, ya. Ok. All right. Así que cuando le dé enviar, a lo que le aparezca, gracias, la respuesta se ha enviado, ahí ya terminamos y me manda eso al grupo. Ya mandó Carlito. Noemí me la mandó sin nombre. Ah, ahí está. Ok. La agregué después. Sí, sí, ahí vi. Pero la molesto si me manda. Se lo vuelvo a reenviar. Sí, por favor. Y mándemelo así de una vez ya el nombre. Así como están los otros. Ok. Sí. Thank you. De acuerdo. Gracias, Noemí. Thank you so much. Vaya, espero el de los demás. Voy a llevar aquí el control de los que me manden la foto. Entonces tengo a Alonso. Teacher. Dígame. Carlita. Como yo inicié hace 2 meses en la empresa que soy, ¿verdad? Entonces solo me puedo lo principal, no me puedo todo el nombre y es algo largo. Híjole, necesitamos ese dato, Carlita. Tal vez. Ah, pues me voy a meter al correo para. Sí, por favor, porque sí necesito ese dato, pero así exacto. Uh-huh. Jorge Alexander, Francisco, thank you very much. Wendy, thank you very much. Carlitos, Carlos Bautista, thank you very much. Soy Liz, soy la Noemí, thank you very much. Yesenia de Lourdes, thank you very much. Bye. Espero los de los demás. A Giovanni, a saber qué le pasó. Los que ya terminaron pueden practicar haciendo oraciones con there is and there are. Write them on your notebooks. Trate de escribir oraciones con los adjetivos, all right? Try to write sentences with the adjectives. Mientras que le más leyes. Buen día es. Ver, I'm checking here. Blanqui, ya estuvo también, ahorita me la mandó. Blanca Margarita Chávez. Tico, Julio Tito Orellana. Teacher. Dígame. Donde dice el proveedor, nombre del proveedor, no me aparece para escribir inglés corporativo. No, usted va a escoger la opción. Mire, mire aquí, Lizette, mire aquí. Vale, le da clic y ahí le aparecen las opciones. Vamos a ver quién más. Helen, ya estuvo también. Thank you. Grecia, todavía no. Hi, Miss. Aún no, pero estoy en eso. Ah, tranquila, tranquila. Ok. Vaya, me falta Grecia, Felicita, Carlita y Lisette. Ah, Andrea Nathalie ya la envió, ¿verdad? No. Ah, todavía no. Ok, tranquila. Ya lo envié, teacher. Felicita, ok, thank you very much. So, Bayonca. Oh my God. Te lo digo. Today has been. All right, very good.
Giovanni, voy a... Giovanni, me falta él y no sé qué le habrá pasado. Giovanni, Giovanni. Giovanni. En otros cursos de interés, ¿cuáles son las opciones? Puede ser cursos de cocina, de, okay. hay de esos. No sí, sabía. Sí hay. Insafor cuenta con una amplia variedad de cursos de interés, de cocina, de diseño gráfico, de... publicidad. De computadora, de publicidad, sí no sabría decirle, fíjese. Marketing. Yo creo que sí hay de marketing. Usted ponga el video. Yeah, that's a good idea. Thank you. Tal vez lo habiliten. Yes. Ahí voy a ver a Noemí. Ok, very good. Ahí no escribimos Noemí. Ay, yo le hago barra. Ah, that's okay. That's okay. Thank you. You can learn a lot of things. Ok, vaya, solo me falta entonces Carlita y Grecia y Lisette. Ahorita. Ok. All right, bye. Voy a esperar la foto de sus capturas, ¿ok? We're gonna... Okay. Well, we finished this, all right? So we will continue with our class. That's what we're gonna do. All right. So, Andrea Natalie, thank you very much. Andrea Natalie. And that's it. Okay, so right now we're gonna continue with the information that we are analyzing. All right. Oh, we already did this. And okay. Give me a second. Okay, so we're gonna continue today with the next activity. All right, I will bring this to your mind, all right? We already studied this, but this is for you to refresh your memory. Remember, when we have singular sentences, there is and there are, we have to use the article, a and an, okay? And then we have the plural, and in the plural way, we can have different options, all right? We can include numbers, we can include some, or we can include a lot of, and for the negative, there aren't any or there are no. Now, we're gonna go to the manual. Let's see. We're gonna go to the manual. All right, very good. Bien, miss. Oh, let me check. Okay, thank you, Grecia, Julissa. You're welcome. Okay, so I am missing only Carlita and Lisette Guadalupe. All right, so right now we're gonna continue with a little exercise on your books. Okay. What we are gonna do right now is, here we have more examples, right? With affirmative sentences and negative sentences using there is and there are. Well, in this case,
they are negative adjectives. In English, there are adjectives that are good and positive and adjectives that are negative. For example, I will show you one adjective. Do you think this adjective is positive or negative? What do you think? Positive. Is that a positive adjective or is negative adjective. It is a negative adjective. Very good. Because if you say fat to a person, fat is not good, right? Very good. Fat is not good. It is a little bit offensive. All right. What about this one? Thin. Do you think it's a positive adjective or a negative adjective? Depends. Thin. Oh, Noemi says depends. All right. Cuerito. Sorry? Cuerito. Cuerito. Okay. Positivo. Very good. Thin, oh well, actually thin is not a negative adjective, but neutral. Yeah, it is like neutral, but for some people thin is like kind of, es como decir flaco, right? Mm-hmm. Yeah, like you are thin. Yeah, that can be a little bit negative, all right? Very good. But we have other adjectives, for example, here, adjectives to describe places. Comfortable is a positive adjective. Nice is a positive adjective. But what about disgusting? Do you know the meaning of disgusting? Disgustante. Mm-hmm. Disgusting is como as de, like if you are like, negative. Right, is, yeah, very good. Lisette and Carlita. All right. Ya terminamos. Woo-wee. Thank you very much. Yeah, oh, my group complete. Okay. So disgusting is like, eh. So there is a disgusting kitchen area. ¿Cómo se imaginan eso, disgusting? How do you imagine that? Horrible, right? Okay. Smelly. Do you know the meaning of smelly? Que huele mal. Sí. Yeah. Mm-hmm. Another word will be stinky. Mm-hmm. Stinky. All right. Like, huh? Yeah. Como un zorrillo. ¿Cómo? Como el zorrillo. Stinky. Ah, how do you say zorrillo in English? Do you know? No, I don't. Skunk. 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 All right, very good. Zorrillo in English is skunk. 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 We have to make we have to make this sound. Skunk. 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 Excellent. Skunk? No, right? Yes. Skunk. 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 Okay, very good. Calientito. Coffee. No. Today has been confession day. Oh my God. All right. Mucha información este día. Yes, a lot. Yeah, but today is the last day. So, okay. Now, what we're going to do? ¿Qué vamos a hacer? What we're going to do? What we're going to do? Okay, now here. We have some sentences. What I want you to do is, I want you to use there is and there are. You will pay attention to the sentence, to the words. If the word is singular, for example, here, what do you think we're gonna use? There is or there are? There is. Exactly, because Jim is only one. But what about... Yeah. What about in number two? We're gonna use there is or there are. There are. Excellent. Because we have cafeterias and cafeterias. The word cafeterias is plural. Is it clear? Yes. Yeah, very good. So please take a picture. Take a picture. Everybody, take a picture. Take a picture.
And we're going to go to small rooms to practice. All right, very good. I'm going to give you some time so we can practice. Ya, vamos a aprovechar nuestros last minutes together. All right, very good. Okay, very good. Bye-bye, let's go. I'm going to give you some time so you can practice. Yes. Teacher. No, mando grupo. Yes. Me quedé. We don't have. Espérame. Qué raro. Es que we ustedes. Have a new group. Yeah. No. Es que como se me unieron después. Ah, ahorita. Ya. Sí. Estaba no en la lista negra. Yes. Sorry, everybody. I'm sorry. What happened? The thing is that, como se me conectaron unos después, estaban en la lista negra. So. Okay, hoy sí. All right, very good. Hoy sí. Okay, bye-bye. Go. Thank you. Teacher, me salí del break room. For please. Sorry, yo hablando. Feliz. Ok, vaya, ahorita la voy a mandar, a otro y después la mando al que le toca. Ok. Ok. No, that's okay. Es con A y yo con O la estaba poniendo. Vaya, there is a small. Vaya. Yes. Vaya, las dos sería there are. Pero que ven, small sería. Quiero ver, ¿no? Y el cambio de la imagen, ¿no? Y el gym. No, ¿por qué? Hola, ¿me escucha? El gym, no. Hola. Sí, no, le escuché. Sí, no le escuché. Pues sí. El gym no le vamos a poner. No le vamos a poner el gym, ¿verdad? O sea, yo la tengo como there is small. Vaya, y el gym lo vamos a colocar o no. No. Como there is gym small, no. No, there is a small gym. Ah, ya.
Ajá. It's a small gym. Okay. Yeah. Bueno, entonces. Entonces, este. Tú sería. There are. They are clean, es verdad. No, la dos. Ah, sí, ve. La dos, ¿no? Ahí. Correcto. Ahora voy yo. Okay. There are unpleasant bathrooms. Okay. There is a tiny cubicle. Excellent. Cubicle. Okay. All right. Now that you finish, I need all the sentences in negative form. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Good. Thank you. There, bye. Entonces, there are, tiene que ser ahí también. ¿Cuál va? La 3, o sea, el 2 de arriba que lo pusimos como 3. There new are, rooms. Ajá. Entre, ¿qué es training rooms? Nuevo cuarto. Salones de entrenamiento. Ah, sí. Uh-huh. Nuevo. Training rooms. Ahí sería. Si es salones, sería. They are. There. Training room. Sí, son varios. There are new training rooms. Salones de, ¿qué digo? En my en la escuela, pongámosle. Ajá, cool. In the school. School. For the, o podemos hacerlo al revés, ¿verdad? Podemos poner primero la Está lloviendo fuerte aquí. I can listen. Ay, qué gala. You finished. Ah, okay. But we have 1 minute because in 1 minute we can. Podíamos hacer oraciones negativas, negative sentences con las mismas, with the same. There isn't a small gym. There are not new training rooms. There isn't clean cafeterias. There are not clean cafeterias. Cafeterias. There are not clean cafeterias. There isn't a smart meeting rooms. Yeah. There are unpleasant bathrooms. There are not. And there isn't tiny cubicle. Oh, there isn't tiny or there isn't a tiny. A tiny. Mm-hmm. A tiny cubicle. Yeah, there isn't a tiny cubicle. Okay, excellent. Very good. All right. Now we have. Oh, we will come back in a moment. Okay, and let's go. We're leaving.
Okay, very good. Now we're gonna go here, and I need a volunteer for number one. What's the answer for number one? There is. There is. Small gym. Small gym. Ah, very good. Small gym. Excellent. Very good. And if we want the negative form, what is the negative form? There isn't. There is. Exactly. A small gym. All right. Very good. There isn't a small gym. What about in number two? Ahí hay dos. There are training rooms. New training rooms. Rooms. And what's the negative form? There aren't new training rooms. There aren't any training rooms. Really? Thank you. Y si queremos usar el no, but there are no. Mm-hmm. Very good. What about for number three? There are clean cafeterias. And what is the negative form? There aren't any clean cafeterias. Very good. There aren't any clean cafeterias. Excellent. Okay, what about number four? Smart meeting room. There is a smart meeting room. Okay, and the negative? There isn't a smart meeting room. Okay, what about number five? No, es una sala de reuniones. Solo es una, meeting room. Mm-hmm. No dice rooms. Mm-hmm. Dice rooms, dining rooms. Number four, Javier. Don't worry, I know. Okay, number five is? There aren't any unpleasant bathrooms. Remember, teacher. Pero puedo ver el video grabado. Bueno. Yes, I will check. Yo estaba bien ocupada explicando. Okay. And number six. What about number six? There is a tiny cubicle. And what about the negative sentence? There is a tiny cubicle. Okay, there is a tiny cubicle and there isn't a tiny cubicle. All right, very good. Okay, so do you have any la pronunciación así okay. con la técnica que ha enseñado so... de unpleasant sorry yeah of course please yes sería como unpleasant. 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 Unpleasant.
Unpleasant. Can you repeat? Unpleasant. Mm-hmm. Unpleasant. Very unpleasant. Good. Unpleasant. Okay. Unpleasant. Unpleasant. Okay. Well, we're gonna stop here. Y hoy sí. Vamos a la actividad final. The final activity. Oh, pues. Yeah. Final activity. Final activity. Okay. Now, we're gonna go in here. Lo que vamos a hacer es, you will tell a partner, gracias, you will tell a partner a description of all the areas in your workplace. You will take notes about your classmates' description to share later to the class, all right? So, for example, imagínese yo estoy trabajando con Grecia, and Grecia will give me a description of her office. So, I will take notes. In Grecia's office, there are la la la, there is la la la, etc. Okay? You will take notes about your classmates' description. Is it clear? Yeah. Very good. No? Okay. Usted le va a preguntar a su partner. You will ask your partner about... Su compañero va a decir la descripción. Y usted toma notas, you take notes. Oh. Y el, ya cuando me lo cuente a mí, when you tell me, you will tell me. Oh, in Felicitas office. ¿Se acuerdan de eso, verdad? In Felicitas office, there is a bathroom, there is a, yeah? Okay, very good. So this is the last activity. And vamos a la última práctica del módulo 1. Yeah. Right. Nos da tiempo para despedir. Sí, claro. Yes, I'm gonna give you time. De grupo. Yes. Sí, porque no sabemos qué puede pasar en el futuro. But what I can tell you is that I was all the módulo very happy with this group. So I'm gonna give you some minutes and bye bye. Go. The last practice. Cubicles. Cubicle, sí. Ajá. Okay. There are two offices. Two offices. Two offices. There are a lot of desks. Okay. There are many persons. A lot of or many? Many. 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 A lot of person. Many. A lot of people. A lot of people. Person solo es una.
people, it's plural. Okay. Yeah. Okay. There are department marketing department. There is a marketing department. Okay. There is the account department. Okay. There is an, ay, ¿cómo se dice? Prensa y... There is the department prensa and video. Press and video. Uh-huh. So you say there is a video and press department. There is a press and video and video department. Okay. There is a office, a boss office. Okay. There is a three bathroom. There are a three bathroom. Yes. There are three bathrooms. There are three bathrooms. Copia. Mm-hmm. In my office, there are many chairs. Many chairs. Yes, there are desks. There are desks. Yes, desks. Desks. Desk. There are a lot of computer. Look. A lot of. A lot of computer. Teacher. Yeah. Oh, you need corrections? No sé. Corríjanos si estamos mal acá. Vaya, quítele da. Da. Infelicitas office. Okay. Infelicitas office. There is an account. Vaya, ahí vamos a decir. An accounting department. Financial department. Accountant. There is an accountant. Oh, an accountant department. An accountant department. An accountant department. An accountant department. Accountant department. Y le borra of content. Oh. Pero cuando solo trasladamos. Sí, al revés. All right, the opposite. All right, thank you. Financial, sin el off. Okay, everybody. Well, that was our last practice. Well, aquí nos despedimos. Yes, all right. Okay. It was Yesenia que se hizo. Ah, ya está, ya la vi. Okay, well, thank you very much, everybody. Gracias a todos por su participación, su colaboración en este nivel. Repasen contenidos, okay.
pueden buscar ustedes por su cuenta ejercicios de algo que no les quedó claro para más práctica, ¿ok? De mi parte, pues, felicitarlos a todos porque un bonito grupo, se lograron integrar bastante bien, aunque no se conocen en persona, pero sí en virtualmente, ¿right? Y siento que se logró hacer un bonito ambiente, en ningún momento sentí algún ambiente pesado o ambiente de, yo sé un poquito más que los otros compañeros y no. Todos se llevaron muy bien, todos se ayudaban, se echaban la mano y eso lo felicito. Y así sí, ¿ok? Aquí viene lo importante. Ok, trabajen en la plataforma y terminen el examen final. Esas notas las necesito mandar el día de mañana, ¿ok? Para cerrar. Si lo puede hacer, quizás antes de mediodía, si se pudiera. Ah, okay. Si lo pueden Yesenia, hacer ahorita. Cry. Yeah, Yesenia, don't cry, Yesenia. Si lo pudieran hacer ahorita después de la clase, sacrifíquense un poquito ahorita, quizás. A que mañana vayan a andar con ese pendiente, que ay, que tengo que hacer esto. Termínenlo ahora si pueden, alright. Las notas que voy a, las notas que debo de tener son las cuatro de las cuatro semanas, right? La del midterm y la nota de final exam, ¿ok? Esas notas son seis notas. Las de las cuatro semanas, el midterm y el examen final. Y ahí sale su average final. Algunos ya terminaron todo. Uno o dos, creo yo. Uh-huh. Así que, si pueden, pueden ir ahorita en practice. Thank you very much, everybody. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye.